Hola, hola a todos. Bueno, este video es más que todo les quería compartir un proyecto que tenía en mente y no sé a ver qué les parece, ¿no? Iba a hacer un curso gratis online para que cualquiera desde cero, sin tener ningún conocimiento de sistemas, pueda llegar a hacer un sitio web, ¿no? Entonces, bueno, acá les voy a comentar las razones y bueno, si ustedes piensan que es una buena idea, bueno, sé que hay muchos cursos, pero hay cursos que pierden mucho los fundamentos y bueno, la idea de que este curso es que sea totalmente gratis. Entonces, si a ustedes les parece que esto es una buena idea, entonces los invito a que compartan el video y le den me gusta, así que bueno, yo sabré que estoy tomando la decisión correcta. Entonces, ¿por qué debería aprender tecnología, ¿no? Actualmente hay muchos trabajos o tareas que son manuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos como la parte de, no sé, servir cosas en un restaurante, tomar pedidos, que vemos que actualmente ya en algunos lugares del mundo estas tareas están haciéndose, están siendo llevadas a cabo por robots, ¿no? Están siendo automatizadas. Entonces, haciendo una proyección a futuro y mirando lo que ha pasado en los últimos años, la tendencia que se mira es que todo está yendo hacia la automatización y que las tareas manuales poco a poco se están comenzando a reemplazar por procesos automatizados, ¿no? Entonces, tenemos esa tendencia creciente a la automatización que, bueno, no, nos da la pauta de que es importante aprender todo lo referente a tecnología. Obviamente también hay trabajos o tareas que no se pueden automatizar. Tampoco quiero acá entrar en un debate de en este sobre este tema, que todas las tareas que son de creatividad, ¿no? Música, arte, bueno, obviamente que esto no lo puede hacer un robot y no se van a poder tampoco reemplazar nunca. Yo solamente estoy hablando ahora de las razones por las cuales decidí hacer estos videos. Así que bueno, dejando eso claro, pues para evitar, digamos, malos entendidos, ¿no? No estoy hablando de todo eso, no solamente de una parte puntual de mi punto de vista. Y también el tema es que la automatización trae beneficio para ambas partes. Por ejemplo, si hay una, no sé, un comercio de la ciudad, de una pequeña o mediana empresa que comienza a vender sus productos de forma online, que bueno, en estos tiempos vimos que es bastante importante. Eso ayuda no solamente a esta empresa a crecer, sino que también ayuda a la persona que participa en el proceso de automatización. Entonces es un beneficio que trae para ambas partes. Como les decía, la idea que tengo de este curso es que sea totalmente gratis, no va a costar nada, que cualquier persona sin tener ningún conocimiento de tecnología pueda empezar el curso, o sea, va a empezar desde cero hasta montar un sitio web funcional. La idea que tengo de esto nada más es poder ayudar de alguna forma, ¿no? A otras personas y también porque he visto a través del resultado que se mira de personas que hacen cursos que vienen con falencias en los fundamentos y que esto después les trae mu muchos problemas o que llegan a un punto donde quedan estancados, ¿no? Entonces este curso va a ir enfocado en eso, ¿no? En, obviamente, netamente práctico, pero también en no perder de vista estos fundamentos. Que bueno, ya después con estos fundamentos, con unas bases fuertes, ya cualquiera va a poder seguir por su propio camino y seguir, digamos, estudiando por su cuenta. Entonces esa era la idea de este proyecto que tenía en mente. Y bueno, hacerlo lo más accesible posible para que cualquiera lo pueda tomar, que solamente necesite lápiz, cuaderno, un celular o tablet. Y bueno, que solamente con eso ya vamos a ver que se va a poder construir y montar un sitio web, que no necesita absolutamente nada más, no se necesita un computador. Entonces es la forma también de ver si se puede ayudar a una persona que a lo mejor por razones de tiempo o dinero no puede ir a la universidad o tomar algo, digamos, un poco más de otra forma, ¿no? Y bueno, también demostrarles que también sin necesidad de invertir mucho tiempo, pero sí siendo constantes, voy a hacer videos muy cortos de 5 a 15 minutos máximo, donde vamos a ir viendo estos conceptos, ¿no? Entonces esa sería la
La idea más que todo es como para ayudar, y obviamente vimos que si se ayuda a una persona que gane conocimiento, a su vez, esta puede llegar e influir en su entorno local y irlo mejorando, ¿no? Que bueno, esa es la idea que tenía también, pues, a más largo plazo. Entonces, si a ustedes les parece que esta es una buena idea, que haga este curso así gratis, bueno, los invito a que compartan el video, le den me gusta, y así yo sabré que, bueno, que esto es una buena idea. Bueno, igual también seguiré alternando con otro tipo de videos, ¿no? Que acá les dejo el link a mi canal para que se suscriban. Y bueno, pues en esos videos que subo, o sea, parten de que ya tienen que tener un cierto nivel de conocimiento y experiencia, ¿no? La idea de este curso que tenía pensado es eso, que cualquiera desde cero pueda llegar a montar un sitio web funcional. Entonces, les quería compartir esta idea, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias a todos y muchos saludos.